hecho, siempre lo he dicho, que hay que apoyar a los emprendedores en esta ciudad de Olanchito, a personas que se dedican a la venta de cocos, a la venta de piñas, a la venta de jugos, pastelitos, entre otros. Pero vamos a dialogar con una amiga que, por cierto, nos acabamos de desayunar un rico pastelito. Ana Núñez, ¿hace cuánto y cómo nace la idea de poder emprender este negocio? Yo comencé hace como 15 años. Empecé con rosquilla y quesadilla. Sí, con eso terminé de criar a mis hijos, gradué a mi hija, gracias a Dios, con la fuerza de Dios. Y la pude criar a mis hijos por los momentos. Y ahí en los tiempos que me sentí que me hacía daño lo caliente del horno, cambié de idea. Ya no, eliminé las rosquillas, las quesadillas, y ahí aprendí. Y puse un jugo, una juguera en Cariocel número uno. En un solo puesto, ahí me dieron una oportunidad, estuve comenzando jugos naturales de pura naranja, pasteles, y ahí me trasladé al centro de salud, no sé si me vieron, ¿verdad? En el centro de salud. Y ahí ando ahorita con el COVID me paré, ¿verdad? Pero usted sabe bien que la situación ahorita no es para estar en la casa. ¿Usted en esta bicicleta recorre todo la chica? Todo el centro, sí, me voy para el registro, el centro de salud, y ahí me voy para el registro, ahí por el parque. Y ahí termina en el bus de Salame, ahí por Bodeguita Rina. ¿Apoyan las personas? Sí, me apoyan, gracias a Dios. ¿Cuál es el precio de los pastelitos? 10 lempiras. ¿Qué le dice a los amigos que la están viendo? Pues que los ayude, porque en este tiempo uno hay que ayudarse unos con otros, ¿verdad? Porque donde está la unión, está la fuerza. Está la fuerza. ¿Con esto usted lleva el sustento hasta sus hogares? Gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios me da la oportunidad y lo da la sabiduría para trabajar, ¿verdad? ¿Los vende todos ustedes o siempre lleva? Le siempre llevo mis 5 porque todos los días no son iguales, ¿verdad? Pero tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, uno que darle gracias, si uno lleva 5 pastelitos, es que darle gracias a Dios. Allá los come, los niños se los comen. Y uno que come, hacer las cosas como para uno, con amor, ¿verdad? Y los pasteles también, ¿verdad? No solamente lleva zanahoria y el pollo, sino que lleva también todo lo demás, ¿verdad? Y los jugos son naturales, limón indio, de tamarindo, nada de suco, de tan, nada. Son original. ¿Hace cuánto se dedicó usted a esto? Tengo 7 años. 7 años. Más. 7 años, gracias. ¿Usted va tranquila ya cuando la bendice Dios en el día, va tranquila para buscarla y sí. Lleva su comidita? Exactamente, sí. Y siempre con mi venta, lo mío, ¿verdad? Porque uno si trabaja a otro es esclavo. Y así uno también te da la oportunidad de congregarse. Así uno no tiene excusa, ¿verdad? Para congregarse. Y allá hoy yo voy para la iglesia, gracias a Dios. Como lo manifiesta Ana Núñez, una emprendedora de la ciudad de Olanchito, se dedica a la venta de pastelitos, jugos naturales. Si usted la ve en su bicicleta, ya recorre el centro de la ciudad. Si usted la ve por ahí, ayúdenle. Comprémosle pastelitos, o sea, jugos naturales muy ricos. Nosotros acabamos de disfrutar de un rico pastel. Y por cierto, un rico jugo natural. Es lo importante que personas como ellas sigan emprendiendo y ojalá que también las autoridades puedan apoyar a estas personas que les gusta emprender en esta ciudad de Olanchito. Guillermo Núñez, las imágenes, Joel González con este reporte y yo retorno hasta los estudios principales. Muy buenos días.